encontramos en la galería tan bonita aquí en Término Municipal de Estepona, pero justo al lado, muy cerquita de Marbella, en el triángulo de esta Costa del Sol, está la galería que ya se inauguró hace un tiempo, pero se le da mucho movimiento porque casi todos los meses asistimos a exposiciones de pintura, escultura, de la mano todo de Emily, también con sus cuadros, que es una artista y además una gran profesora, que enseñar no es fácil, pero ella lo hace con los niños y también con las personas adultas. Buenas tardes, Emily. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. Es un placer de verte, como siempre. Igualmente, digo, porque hoy hay otro color especial dentro, porque habéis cambiado los artistas. Bueno, los artistas son mismos, pero diferentes obras, ¿no? ¿Quiénes pone hoy? Exactamente. Hay nuevas pinturas de Aurora Navarro, que es una artista que trabaja cerámicas. Hay nuevas pinturas de Ulla Solvay, que es una pintora abstracta danesa de Tarifa. Y hay también esculturas de Arturas Iónicas y Margarita Román, pinturas de Gabriela Herrera y las joyas de Jacqueline Fonseca Correa. Un camaleón, ¿no? Exactamente. Que están hechos, inspirados de una pintura de Gabriela Herrera. Qué interesante hoy. Bueno, me imagino que vendrán muchas personas interesarte por el arte. Emily, te quería preguntar por tu trabajo también y por tus alumnos. Ahora quizás cuando sean las vacaciones tendrás ya demanda de chicos que durante el verano que terminan las escuelas quieren venir, los que les guste el arte, venir a que tú le enseñes tus técnicas, ¿no? Ah, sí, claro, me encantaría. ¿Tienes abierto entonces el verano? Sí, ¿no? Sí, está abierto, claro. Diferentes horarios, ¿no? Para grupos pequeños o individuales. Sí, puede ser. La galería será abierta de lunes a sábado y puede ser, podemos organizar grupos así, claro. Y el mes que viene, junio, dan la vacación a los chicos. Y hay muchos que les gusta en verano pues pintar, algunos ya son casi profesionales, pero siempre hay que aprender técnicas nuevas y tú tienes una técnica muy bonita, que sería interesante que llamen aquí al número de la galería y que hablen contigo directamente, ¿no, Emily? Sí, muchísimas gracias. Pues claro, pondremos el teléfono en pantalla y bueno, voy a ir a mirar las obras nuevas de todos los artistas, que me encanta, la tortuga me encanta. ¿La tortuga de qué artista es? Es un artista de Lituania que se llama Arturas Iónicas. Es un artista muy conocido que vive en Marbella con su mujer desde 15 años. Ha vivido en Londres también. Y la verdad, sus esculturas están fantásticas. Es un trabajo muy, muy bonito. Emily, una pregunta, porque hay personas que han visto el reportaje y me han dicho, bueno, pero una galería de mucho lujo, ¿no? Las obras que hay ahí valdrán mucho dinero. Hay de varios precios, ¿no? Hay de todos precios. Tengo acuarelas y pequeñas pinturas que empiezan a 30, 40 euros. Y las pinturas, las más caras, valen 12.000 euros porque me encanta mezclar artistas muy conocidos como Gabriela y pintoras como Ulla, que no es una pintora muy conocida y que tiene precios muy baratos. Entonces, me encanta mezclar todo. Hay que invertir en arte porque es una de las mejores inversiones. El banco no te da nada, pero el arte sí te puede dar mucho dinero. Gabriela entra en la lista de los 20 artistas en España que son una inversión. Entonces, y su pintura me habla mucho. A invertir en arte. Así que ya sabéis, aquí en la galería de Emily. Gracias, Emily. Muchísimas gracias por tu venida.